En 2015, Michele Cantoni y su esposa Matilde fundaron Amouashour, una palabra árabe que significa olas. Pero la historia comienza mucho antes. Tenía curiosidad por venir y ver por mí mismo la situación aquí. Y logré venir por un par de semanas en el verano de 2003. Y esas dos semanas transformaron mi vida. La gente que conocí y el espíritu que vi en estas personas, en la difícil situación que viven, me convencieron de intentar mudarme aquí. Primero la experiencia en el Conservatorio Edward Said, luego la decisión de dedicarse a tiempo completo a proyectos personales, como el coro Amouash. La idea de crear Amouash surgió porque nos dimos cuenta de que había muy poca como oferta de aprendizaje musical en Hebrón. Allí empezamos con centros culturales en la ciudad y a partir de ahí decidimos extender el proyecto también a las zonas rurales alrededor de Hebrón y en la zona de Belén. Tenemos jóvenes que vienen tanto de ciudades como de zonas rurales y campos de refugiados. El coro está formado por unos 60 chicos de entre 7 y 21 años. La disciplina es rigurosa y el coro ensaya entre 6 y 8 horas a la semana. Los chicos crecen juntos, musical y socialmente. La escuela de música es gratuita gracias al apoyo de la Fundación Suiza Los Instrumentos de la Paz. Era voluntario en la sede de la Asociación Cultural donde ensayaba Amashqua. Me gustaron y llevo casi un año con ellos. Recibo mucho del coro, amigos, la oportunidad de aprender diferentes tipos de músicas y la experiencia con músicas extranjeros. El martes 26 de julio, una parte del coro ofreció un concierto en los nuevos espacios del Centro Dar al-Mayus de Belén, gestionado por la Asociación Pro Terra Santa. Cerca de 30 jóvenes, dirigidos por Matilde Bitu, actuaron en un programa internacional con la extraordinaria participación de la arpista francesa Ségolène Brutin. Es una oportunidad su muchos niveles de descoberta. Es una oportunidad en muchos niveles de descubrimiento, de otras personas, de otras ciudades, otros pueblos, otros grupos sociales, obviamente de música de todo el mundo. El coro canta en 24 o 25 idiomas diferentes. Me gustaría decir que el descubrimiento en general es la principal oportunidad que estamos felices de poder ofrecer con este proyecto. Es la oportunidad principal que siamo contenti di poter offrire con questo progetto. Tengo 15 años, soy palestina de Belén y conocí el coro a través de unos amigos. El coro me ha dado mucho, como nuevos amigos, la oportunidad de aprender nuevos idiomas y conocer diferentes maestros. El coro me ha dado más confianza en mí misma. Aunque al principio pensé que solo haría uno o dos años, llevo aquí 5 años y espero seguir. Amouashour ya tiene varias giras, incluso internacionales, gracias al apoyo de varias organizaciones. Ya se está preparando una gira por Italia para el verano de 2023. Espero que podamos reanudar una colaboración con la Academia Vocal de Génova. Esperamos poder trabajar en Génova y en muchas otras ciudades italianas. Nos vemos el próximo año.